¿Qué pasa, Kiko? Hola, macho, aquí estamos. La verdad que, oye, estás bien lavadito. ¿Me das un par de besitos? Claro, hombre. Hoy es el día. Huelo bien, ¿eh? La verdad, hoy sí. Hoy ya olemos todos a personas. Hago mejor aspecto hoy, ¿no? Oye, Kiko, joder, nos conocemos hace años, sabes que respeto tu trabajo. Me he pelado también y todo. ¿Qué puñetas haces tú aquí, macho? Que se te ve una cara de felicidad, ¿sí? Que a 6 días del Dakar no es normal. Dime, y durmiendo ayer muy pocas horas, que lo sé. Ayer, esta noche no, esta noche he dormido 7 horacas. Ah, hoy sí. En una cama de verdad. Bueno, no se va a ver ahí, pero... Cuéntanoslo. Impresionante, impresionante. Cuéntanoslo, pero bueno, la media de horas, 2-3 horas diarias. Ayer, bueno, tengo a los dos italianos enfermos, con los que voy en el coche de la agencia. Ayer conduje hasta 200 kilómetros hasta la especial, conducí por las dunas y luego 700 kilómetros de vuelta hasta aquí. Pero Kiko... Llegaba a las 11 de la noche. Kiko, que nos enrollamos tú y yo, que hablamos mucho. Sí. Joder, que la gente que nos ve no tiene idea lo que coño haces tú aquí. ¿Qué es lo que estás haciendo? Hablas de unos italianos como si la gente supiera de lo que estás hablando. Yo no te conozco. ¿Qué cojones haces aquí? Yo pasarlo bien, disfrutando, en serio. Trabajo por una agencia italiana para Rally Zone. Vale. Son fotógrafos que llevan casi todos los equipos oficiales. Todos los equipos oficiales de moto, equipos de coche. O sea, llevamos un trabajo diario impresionante. Es decir, tú haces lo que estamos haciendo nosotros, que lo hacemos sin entrar en el recorrido. Tú además entras en el recorrido con un equipo de personas para poder tener buenas fotografías, algún vídeo me figuro. No, solo fotografía. O sea, las fotografías chulas que vemos de los equipos son nuestras. De KTM, de Husqvarna, de Honda, de Selco, de Gas, todas las fotos de Naya son nuestras. Escuchad, ese sonido es de la moto del pobre Julián. Ya tengo que abandonar por problemas mecánicos, la moto tiene mucha tralla y le deseamos un saludo a Julián. Pero bueno, vosotros entonces tenéis un plan B también, o vais 4 personas metidas en coche con barras, ¿verdad? Porque nosotros no llevamos barras. El coche nos hace barras, baques, arneses, un coche preparado con homologación FIA. Y somos 4, pero nos vamos repartiendo el trabajo, no estamos todos en el mismo sitio. O sea, uno se suele quedar de bivac en bivac, o va a salidas, o va a llegadas, y nosotros 3 vamos a pista, pero se queda uno en un punto, el otro sigue con el coche, deja otro, y el otro se va con el coche hasta el final. Entonces tenemos fotos de diferentes puntos. Es decir, para que la gente en su casa después pueda ver, o en los Facebook de los equipos y tal, puedan ver las imágenes, hay gente como tú que estáis currando. Eso es. ¿Hay muchos españoles aquí en prensa? En prensa no muchos, sabemos, somos pocos, pero buenos. ¿Sabes que hay una persona aquí detrás de la cámara? Que vino no por nada, ¿eh? Yo no lo conocía a él, porque vuestro mundo es diferente. Perdona, sí que hay mucho periodista, hay periodista de radio, hay de televisión, pero que somos fotógrafos, creo que es Víctor, Quique y yo, uno de la agencia APE que he conocido hace unos días, y ya está, creo que somos 4 fotógrafos españoles. Nos daba miedo porque, joder, no conocíamos a este chico, y sobre todo tú sabes lo que es estar aquí, ¿no? No te rías. No, es un fotógrafo estático, sí, pero sí. Tú has hecho la repercusión de la Panáfrica. De nuestro amigo Domingo Aguilar y compañía. Sí. Yo he visto tu trabajo. Sí. O sea, tontos aquí no somos ninguno. Sí, el desierto, ya he pisado muchos desiertos y llevo muchas historias de no de tantos días, pero bueno, sí que ya más o menos el ritmo de trabajo, estás habituado a este ritmo de trabajo, dormir poco, trabajar mucho, hacer muchos kilómetros. Es algo que me daba un poco de miedo, porque aquí son 3 semanas. Entre la semana de verificaciones y las 2 semanas de carrera es un más días de lo que yo estoy habituado. Ahora mismo me queda un amaro, con una Panáfrica, por decirlo así. Yo llegar a hoy para mí era el punto medio. O sea, yo ya estoy feliz porque ya he superado esto. Ahora me queda otra, que eso lo he hecho muchas veces. Me he ido a Marruecos, he hecho un evento y me he quedado empalmado con otro. Pero bueno, esto es el Dakar. Y aquí vienes con gente nueva. Bueno, me rodeo de buena gente española también, de vez en cuando. Y bien, la verdad es que bien, muy feliz. Tú sabes que convivir en un coche es complicado, ¿no? Mucho. Es igual el carácter que tengas, porque al final son muchas horas. O te haces amigo para toda la vida de esa persona o de esas personas, o cuando vuelves ya no lo vuelves a llamar en tu vida. Me han pasado más cosas. Sí, a mí también, con tiempo. Pero bueno, oye, enhorabuena. Yo no sé si estarás de acuerdo conmigo. Pienso que el Dakar está aquí para quedarse. Sí. El país es espectacular. Al pueblo que ayer a Riad, si entras por la autopista hasta el centro de Riad, esos edificios, tú llevas como un tonto con el coche. Y me decía, tío, mira los coches que te vas a chocar. Iban bobadísimos con el móvil y tú sientas hasta un vídeo. Oye, nada más, ¿quieres decir algo a, no sé, tu familia, que no te han cortado la cabeza ni nada de eso? Yo todos los días a mi familia todos los días les mando saludos, les mando besitos, les mando vídeos para que me vayan viendo. A todo el mundo, saludo a todo el mundo y que nada, que os quiero mucho a todos. Oye, de verdad, buen trabajo, tío, y nos vamos viendo, ¿vale? Venga, gracias, saludos.